3 en punto de la tarde arranca Confrontados, otra vez el mundo de la cumbia en la mira. Tiene que ver con la detención en el aeroparque de Cristian Espinosa, de Yerba Brava. ¿Qué pasó? Tenía más de 70 cápsulas de droga encima, algunas en su ropa interior, otras las había ingerido. Bueno, la detención vuelve a poner al mundo de la cumbia a la mira, porque entonces los detractores dicen que otra vez la noche, la droga, las tentaciones, los fantasmas de un mundo demasiado tentador para quienes integran la movida tropical. Hoy vamos a debatir entonces otra vez cuál es el límite y también quiénes pagan justo por pecadores, porque hay un montón de bandas que tocan que no delinquen ni se drogan sus integrantes, pero obviamente siempre el fantasma de la droga después de casos muy notorios, muy emblemáticos y hasta muertes en el mundo de la bailanta vuelven a estar en el centro del debate. La cumbia en la mira, la detención de Cristian Espinosa, iba a abordar un avión a Río Grande, en Aeroparque, no pasó ni el cacheo. El agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ahí tiene la foto de la detención, que lo revisó, notó algo extraño en la zona de los genitales. Era cocaína. En el aparato digestivo tengo más, advirtió el cantante del grupo de cumbia villera Yerba Brava, Cristian Rubén Espinosa, antes de quedar detenido. Esto fue el día 10. Y entonces otra vez todo el mundo de la cumbia está bajo la mira. Informe que presenta el tema. Otra vez la movida tropical se ve afectada por el flagelo de las drogas. El cantante Cristian Espinosa, miembro del histórico grupo de cumbia Yerba Brava, fue detenido la semana pasada en Aeroparque con casi un kilo de cocaína en su estómago y genitales cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a la ciudad fueguina de Río Grande. El cantante Cristian Espinosa fue detenido el miércoles, ¿sí? Cuando, bueno, intentaba viajar hacia Río Negro. Río Grande, en Tierra del Fuego, y no pasó el cacheo, ¿sí? Como bien decían, detectaron 40 cápsulas en la zona de los genitales y expulsó otras 72, casi un kilo de cocaína tenía Cristian en su cuerpo, ¿sí? Entre lo que ingirió y lo que llevaba oculto en su calzoncillo. Espinosa fue derivado al Hospital Fernández, donde le sacaron la droga de su estómago y quedó detenido en el penal de Ezeiza. ¿Sabés cuál es su estado de salud, Rosalía, teniendo en consideración que, bueno, la evacuación se llevó a cabo en el Hospital Fernández, teniendo en cuenta que él dijo que tenía 70 cápsulas en su interior? ¿Cómo está ahora él? Me dijeron que está bien, que está estable, que está perfecto y que quedó detenido. Lamentablemente, en los últimos tiempos, otros miembros del mismo género musical fueron relacionados con el fantasma de las drogas. Hace casi un mes, la madre de Tito, cantante de La Liga, pedía que ayuden a su hijo por sus adicciones. En diciembre del año 2017, Marcelo Chino González, cantante de La Nueva Luna, fue encontrado muerto en su casa. El Pepo fue preso por robos y contaba que el consumo de Paco lo había llevado a delinquir. Música y drogas, solamente en la movida tropical. Bueno, y está con nosotros Dani Lescano. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Para hablar de esto, música y drogas, ¿te molesta que se vincule todo con la movida tropical? La verdad que no me molesta porque la droga está en todos lados. No sé si ustedes lo sabían, ustedes sí, una especialidad. Claro. Cada vez más. No solamente la cumbia, sino en todos lados. Sí. En todos lados que te puedas imaginar hay droga. Desde arriba hasta abajo. ¿Las tentaciones en el mundo de la cumbia son mayores? Eso está en cada uno. Cada ser humano sabe lo que hace, lo que le va, puede llegar a pasar. En mi caso, soy un hombre grande, tengo 62 años. Claro. Y creo que estoy más o menos encaminado donde qué me puede llegar a suceder si hago esto o hago... En todos los rubros, ¿no? Pero a los pibes, ¿cómo los ves? ¿Cómo? A los pibes, ¿cómo los ves que entran en el circuito? A los más jóvenes, a las bandas nuevas. No, la verdad que yo no conozco mucha gente que se drogue en la cumbia, ¿eh? Solamente los que salen a la luz y... ¿Este caso te sorprendió, el de Espinosa? Me sorprendió porque Cristian es un amigo mío de hace muchos años. ¿Y no sabías que estaba...? Te lo juro por mis hijos, tengo 8 hijos. ¿Hace cuánto que lo conoces? Más de 20 años. ¿Y nunca supiste que estaba...? Jamás lo vi en nada. Porque 70 cápsulas es una cantidad, sobre todo para decir cuando estaba pasando, diciendo, bueno, tengo el resto, las tengo encima, ¿eh? Sí, pero te quiero decir que me sorprendió porque es un pibe que jamás lo vi, ni me dijeron, mirá que Cristian, nada.
Claro, arriesgarse a hacer eso es un... La verdad no sé qué habrá pasado por la mente. ¿No hablaste con la gente de Yerba Brava? No, no hablé con nadie todavía, no, porque no tengo los teléfonos de ellos. Porque aparte uno infiere que más allá de una cuestión de consumo personal, ahí había alguna cuestión relacionada al tráfico. Y no sé si se drogaba el pibe. Quizás solamente para tráfico. No sé, 70 pastillas, 70 cápsulas. Pero puede necesitar traficar, digo, es una banda a la que le va muy bien, ¿o no? Sí, sí, aparte iba para una presentación en el interior del país, ni siquiera... Bueno, pero lo que pasa es que a la banda le puede ir muy bien, pero los... Yo a mí me pasó, yo soy cantante y... Claro. Y no ganaba plata. ¿No? Aunque a la banda le fuera bien, aunque no ganaba. ¿Por qué no se gana plata, Dani? ¿Por qué? Porque ya son códigos que vienen de hace mucho tiempo. Vos vas a ganar 30 pesos, vos 40, vos 20, vos 10. ¿Y quién gana? ¿Y quién se lleva la plata? ¿El empresario? Y se llevan la plata los empresarios y los dueños del grupo, de los grupos, ¿no? Y pero un grupo cumbiero, claro, pero sí, que tiene hits, sí, que sabe que va y que pega ese tema que cuando yo se pone de moda. Yo nunca gané plata, por ejemplo. ¿Nunca ganaste plata? Jamás en la vida gané plata. ¿No? Soy un tipo que ¿No te pasó que la ganaste y te la gastaste? No, jamás. Ni siquiera la ganaste. Ni siquiera la gané. Todo el mundo me iba yo en tren a hacer los reportajes a la televisión, a la radio. En pleno apogeo. Pero en tu mejor época. En mi mejor época. ¿Cuánto ganaste? ¿Tenés un cálculo? Nada. Moneda. Cuando para todo el mundo la estabas levantando en pala. La levantaba en pala yo. Y claro, yo no tenía ni casa para vivir. ¿Cuántos años hace que estás en la movida? En la movida con Flor de Piedra estuve 20. Ah, porque sigo, ¿no? 20 años. Pero digamos, ¿te permitió 20 años de permanencia con Flor de Piedra hacerte tu casa, por ejemplo? Recién los últimos tiempos. Y todavía la estoy pagando en mi casa. Claro. Todavía la estás pagando. Franco, la estoy pagando. Sí, bueno, efectivamente es muy difícil hacer dinero y, por supuesto, hay empresarios que, como bien dice Daniel, aglutinan el dinero y tienen comportamientos monopólicos. Ahora, en un día como hoy, que es 16 de abril, a 3 años de la impunidad de Time Warp, porque se cumplen exactamente 3 años de las 5 muertes en una fiesta electrónica por deshidratación, y no por policonsumo de drogas, como hizo que hacer creer un juez y un fiscal, hoy son otros. Digo, ¿no te parece que hay mucho prejuicio, Daniel? Porque en una fiesta electrónica como esa, en donde están todos personas impunes, no, altísimos empresarios de la Argentina, sueltos, con medios de comunicación, conductores de televisión impunes y sueltos también. O sea, todo el mundo está suelto. A ustedes automáticamente los medios los cubren, los persiguen, los van a buscar, y por supuesto los tildan de negros drogones. Sí, pero eso está por quien lo dice. Sí. Yo soy una persona normal, como me ves, normal. Uh-huh. Tengo 62 años, tengo 8 hijos y yo les inculco lo mejor que pueda. Después, cuando ellos son grandes, bueno, ellos sabrán. Pero mientras tanto, yo los inculco bien. Esto sirve, esto no sirve. ¿Y qué te ha tocado ver? Bueno, pero más allá de tu experiencia personal, esto que te decía Franco, hay un prejuicio enorme todo el tiempo. Por eso decimos la cumbia en la mira, porque siempre apuntan, digo, a los casos donde terminan presos o aparecen adicciones. Ha habido muchas muertes, lamentablemente. Ahí el informe recordaba varias de ellas. ¿Qué se ve? ¿Que ese prejuicio lastima, hiere? ¿Tiene parte de verdad? La verdad que me lastima mucho porque, como todo rubro en la vida, hay gente buena y hay gente mala. Mm. No le echo la culpa a nadie porque cada uno sabrá por qué y por qué hace las cosas, ¿no? Pero me da bronca porque nos meten a todos en la misma bolsa y no estamos todos en la misma. ¿Cuál es la ruta de la droga en la noche tropical? Digamos, ¿cómo llega, digamos, a una bailanta? ¿Quiénes son los dealers? Sí. ¿Lo llevan los propios grupos muchas veces? Si te digo, te miento, porque no, nunca vi a nadie. ¿No estuviste cerca? Capaz que pasé como boludo, porque... Claro. No, ¿cómo? Vos andás y no ves. Y bueno, yo estoy para otra cosa. Claro. Mirá, tengo mis 2 criaturas chiquitas ahí. Decían a veces que eran los mismos representantes, ¿no? En el caso de Ulises Bueno, se hablaba del entorno musical, de los mismos representantes que los drogan para que trabajen y trabajen. No. Eso es mentira. Yo, si te doy droga a vos, ¿vos la agarrás? No, la verdad que bueno, no. Bueno, yo también. Pero hay que ver ese cada uno. ¿Y no te ofrecieron nunca? ¿No te pasó? ¿No te ofrecieron? No, nunca me ofrecieron. ¿Ni siquiera te ofrecieron? No, nada, jamás. Pero la has visto. La has tenido al alcance de la mano. No, jamás. ¿Y qué noche era que tú usabas? Porque la verdad que... ¿Cómo? ¿Y en qué noche era que tú estabas? Porque la verdad, en el mundo de la música, yo conozco un poco, también tengo mi novio que está en ese rubro. ¿Y él sabe? Me contaba y me cuenta de que en el mundo de la música hay mucha droga y muchas desprolijidades también. Está a la vista de todos eso. O sea, es muy raro que tú tanto tiempo en la noche no te hayas dado cuenta. A la vista de todos no está. Bueno, pero... ¿Sabes? Lo que veo mucho que se fuman un cigarro, pero nada más.
Pero uh-huh. después no veo a la gente, todo el mundo así. Claro. Tomando. No sé qué es donde bueno, vivía tu novio. Bueno, dale. No, bueno, claramente el mundo de la noche tiene excesos. Para, de todo, digo, desde de los todo. Pibes que se juntan a hacer una previa en una casa y se llevan las botellas gigantes, cantidad de litros y litros claro. para volcar con el objetivo de volcar nada más. Viste, los pibes sí, se juntan sí, sí, hoy, sí. En la, cuando digo pibes, digo chicos de 13, 14, sí. 15, 17 años, chiquitos. Que se juntan a volcar directamente para en la noche. Para así después salir. Ya salir volcados. Sí. Es un poco el objetivo, inclusive hay ahora este tipo de registro de código de la última noche antes de antes de empezar las clases o de terminar las clases o un viaje egresado. Entonces ahí se la ponen hasta la pera y después ahí encaran. Pero es casi como te diría una gracia, como un desafío. O sea que la droga, el alcohol, los excesos y la noche y debe estar para todos. Para debe todos. Estar pero perdón, lo de Daniel claramente sería de comprobarse, la policía de seguridad aeroportuaria lo detuvo, está clarísimo cómo fue, pero bueno, digo, vamos a esperar las instancias judiciales. De comprobarse sería una situación de narcomenudeo total, claro. Quiero decir, no estamos hablando de un narcotraficante, que quede claro, es decir, porque estas personas en general, en todo caso, terminan siendo por sus propios recorridos de vida, víctimas de los grandes narcotraficantes. Me van a decir, ¿cómo le vas a decir víctimas? Sí, les digo víctimas. Un fiscal de la Argentina hace horas nomás consideró por primera vez en más de 200 años de historia de la justicia argentina o algo así, que 5 travestis eran víctimas de narcomenudeo. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en situación de prostitución y porque obviamente grandes, grandes narcotraficantes usan a las travestis para que vendan la pastilla chica, como Daniel, en todo caso, en el aeropuerto, digamos. Pero la estructura que hay detrás es gigantesca y usan a personas en situación de vulnerabilidad. Cristian Espinosa. Pero en este Porque son personas en situación de vulnerabilidad, porque han tenido una vida, en fin, uh-huh. de marginaciones, porque no tienen plata, porque no llegan a hacer plata pese a los hits, en fin, se sabe cómo son esas vidas, ¿no? Sí, sí. Obviamente, en este caso, en el caso de Cristian, es lo que se llama vulgarmente mula, que trasladan la mercadería, la droga, justamente para después comercializarla a otra persona. En este caso en el sur, que era poniendo donde iba. Poniendo en riesgo su vida. Uh-huh. Obviamente, porque esas cápsulas se pueden... lo que lleva esa bolsita, hablábamos recién cómo se transporta, porque eso se ingiere dentro de algo que tiene que ser de látex o de goma para que no pueda... Porque se puede llegar a intoxicar absorbido al punto de morirse la persona que lo está llevando. Además, hay muchos casos... Casi un kilo de cocaína tenía en el cuerpo. Que en el aeropuerto... Claro. Él llegó a llevar... calculo, dijeron, si mal no recuerdo, más de 800 gramos uh-huh. es lo que llevaba dentro de su organismo, más lo que llevaba escondido en el calzoncillo. Una locura. Sheila González también estaba con nosotros. ¿Qué dice Sheila? Sí, mira, yo apoyando un poquito la postura de Daniel, yo cuando vivía en Argentina hace 7 años, trabajaba en un programa, en el programa de Roberto Pettinato, y fui a hacer algunas notas dentro de la noche cumbiera. Claro. Y me acuerdo que acompañé a los guachiturros en una recorrida de múltiples boliches. Y yo no vi droga esa noche, también he ido a conciertos de Karina, la princesita, he estado con ella en el camerino y tampoco he visto droga, sí veía mucho Fernet, pero realmente yo no la vi y creo que estuve 3 o 4 veces en esa movida y yo no la vi. Sí, siempre se dice hay drogas en todas partes, en la cumbia, en el rock and roll. Yo no la he visto. Entiendo que es como un imaginario pensar que hay tipo ensaladeras de droga, como es que en la cabeza de uno no, porque en la música pasa y uno se imagina como si fuera una película. Entiendo que no es así. Tratar de pagar mi casa, trabajar todos los fines de semana, mi señora me acompaña para todos lados. Y me dedico a cantar y tratar de irme al otro, de llegar a otro baile y... Y seguir laburando. Y seguir laburando. Soy un hombre de laburo. Soy un hombre de laburo y bueno, como gracias, todo Dani. El mundo, como vos, como cualquiera que quiere mejorar y progresar. Gracias por venir. Gracias, Dani. Éxito bueno, enseguida todos. Nos vamos a meter en la presentación del Bailando 2019, el Super Bailando, y lo vamos a tener a Titi Fernández también, que nos va a contar todo lo que le pasó, lo que vivió, las operaciones, las internaciones, cómo pudo luchar y tanto, Titi, para estar como está hoy, de vuelta laburando y trabajando en televisión. Siguiente tema. ¡Ojos, chicos! ¡El Bailando! Sí. Está por morir Torchi allá temprano.
vamos a saludar en el móvil, lo vemos en Bendita, ya repuesto, obviamente, recuperado, pero acompañamos esa recuperación que fue complicada, con intervenciones, con mucho tiempo internado, está impecable, lo aplaudimos, lo queremos, está con Brenda, a Titi Fernández, obviamente. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola, Titi. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, Carla, panel, ¿cómo andan? Estamos aquí con Titi Fernández, que está espectacular. Estamos en su local de empanada, lo quiero decir, es el segundo, ¿no?, que abre. Así que aquí en el barrio de Caballito. Y bueno, fue hospitalizado, chicos, más de 50 días internado, 6 operaciones, pero miren qué bien que está. Estás impoluto. Hola, Brendita. ¿Cómo le va, Rodri? Carlita, beso grande. Hola. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bien, esto es día a día, ¿no? Obvio. Sí, estoy obvio. Bien, estoy bárbaro. Si me preguntabas, hace un mes estaba flojito. Lo que pasa es que acompañé a todo lo que me pasó la cantidad de años que tengo. Vos viste que ya la cédula mía se ajó, se puso vieja. Entonces le vamos sumando cosas, pero no me puedo quejar. Me levanto bien todos los días, me levanto, camino, trabajo. Me siento útil, estoy Eso bien. Es importante, ¿no? ¿Cuándo volviste a laburar, Titi? En marzo, en los primeros días me dieron el alta, creo que el 23, y no quise estar mucho tiempo. Me sentía bien, me sentía no tan fuerte, con dolor, porque la verdad que fueron operaciones complicadas, hubo una apertura del esternón. Fue bravo el tema. Clínicamente estoy bien, pero el problema es el dolor, que el dolor, vos pensás, si vos te luxás un dedo o te fracturás un dedo, estás a lo mejor 2 meses con dolor, 1 mes y medio con dolor. Imagínate si te hacen un tajo desde acá hasta acá y te abren te abren como un pollo. Bueno, así. Estoy bien. ¿Qué te pasó en realidad? ¿Cómo se originó todo? ¿Qué pasó y por qué después tantas intervenciones, tanto tiempo internado? Un poco el recorrido de tu historia clínica, si se quiere, para entender realmente qué te pasó. Digo, en esta etapa, pero ¿no? Vos que tenés si tenés una hora de programa, no te cansa, ¿viste? Para la historia clínica. No, mira. Me refiero a este momento, a este trance. Yo ya había tenido stents, había tenido alguna operación de carótida. Estaba bárbaro, era 3 de enero, estaba en el programa trabajando, la estábamos pasando bárbaro en Bendita. Y en un momento sentí un dolor que nunca había tenido. O sea, viste que uno conoce sus dolores. Sí. Este era un dolor nuevo. Entonces, me acuerdo, estaba Luli Mazzone, que es una de las productoras de Piso, y le escribo, estábamos al aire, le escribo, Luli, me siento mal. Y le escribo a mi mujer, le digo, Nora, me siento mal. Pero me sentía mal de verdad, empecé a transpirar mal, qué sé yo. Cuando vino, Luli me dice, ¿qué hago? ¿Llamo a una ambulancia? Le digo, no llames a nadie. Entonces, en cuanto mandaron el primer informe, me saqué el micrófono, me levanté y me fui. Agarré mi auto, que estaba estacionado ahí en el estacionamiento del canal, y me fui para el sanatorio. Mientras pasaba todo esto, mi mujer hablaba con Guillermo Borman, que es el médico que me atiende hace muchos años, y me estaban esperando ya en el sanatorio para atenderme. Y lo raro es que vos sabés que me hicieron una serie de estudios, salió todo bárbaro, estaba todo bien. Eso era ponerle 10 de la noche, 11 de la noche. Me dicen, quédate a dormir acá, mañana a la mañana, te volvemos a hacer los estudios, vemos cómo estás, y si estás bien, viajás, y si no, no vas a poder viajar. A la mañana siguiente me hicieron los estudios, salieron todos bárbaros, pero Guillermo Borman me dice, mira, Titi, yo no te puedo dejar viajar así porque lo que me contaste que te pasó fue raro. Tenemos que hacerte un cateterismo, vamos a hacértelo por la muñeca. Generalmente los cateterismos te los hacen por la ingle. El cateterismo, vamos a explicarle a la gente, es un estudio que te hacen donde te van revisando las arterias para ver cómo se encuentran. Bueno, me hicieron el cateterismo por la muñeca y encontraron que tenía una arteria obstruida en un 98% y dos en un 92-93%. O sea, estaban prácticamente a punto de decir, chao papá, me cierro y listo. Claro. Entonces, me acuerdo que terminan de hacerme el cateterismo y el médico que lo conozco me dice, ¿cómo era el asunto de tus vacaciones cuando es que te ibas? Le digo, perdón, ¿por qué usas ese tiempo de verbo de que te ibas? Sí, porque si te ibas hoy no te vas a poder ir, te vas a tener que quedar. Bueno, y ahí empezó el calvario, triple bypass,
el mismo día de la operación, que la operación fue exitosísima. Me operó Antonio Piazza, un mago. Pero yo estoy anticoagulado, yo estoy fibrilado. Chicos, yo tengo de todo. De todo. Yo tengo después. Si ustedes necesitan algo, yo les puedo regalar alguna enfermedad. Entonces, tuve derrames en las dos pleuras. Esa fue. Me tuvieron que volver a llevar al quirófano el mismo día que me habían hecho los tres bypasses. Y esa fue la operación más complicada. Bueno, salió todo bien. A la semana me mandan a casa. Estoy 4 días en casa. Una infección de esas intrahospitalarias. Oh. Un lío. 4 operaciones más, qué sé yo. Wow. Ya está, ya pasó. Es para contársela a los chicos y estoy bien. Estoy con un poquitito apenas de dolor de vez en cuando, pero yo calculo que en 15 o 20 días me voy a anotar en el maratón de Nueva York. Ah, ¡vamos! Está muy bien. Qué bueno que le diste bola a ese dolor y te fuiste a la guardia, digo. Y aparte que te hicieron el estudio, porque todo te daba bien. Mirá, o sea, si te hubieras ido de vacaciones, menos mal que le diste bola. No volvía, pero volvía en un avión, pero en la parte de abajo. No pasaba. No, pero es que fue, vos sabés que ahora lo puedo contar, pero no, fue muy serio el tema. Sí, fue de todas las veces que yo tuve algún inconveniente físico. Este fue el más complicado, porque además yo llegaba a Estados Unidos, me quedaba un día en Miami, y yo me embarcaba una semana, y en un barco, en alta mar, o ¿qué? En alguna de las islas. No. El tratamiento que me dieron aquí en el Sanatorio Mitre, olvídate, no te lo pueden dar. A lo sumo hay un desfibrilador, un médico que te puede atender una gripe o alguna cosa por el estilo. No, y la tranquilidad pero, psicológica. O una intoxicación. La emocional no, también, seguro, de sentirte que protegido y no en un barco en el medio del agua, ¿no? Y bueno, qué sé yo, me quedé con las ganas. Había 2 o 3 islitas que quería conocer. Vamos a ver si dentro de un par de meses, si me pongo bien. ¿Reprogramaste? Los pasajes están. Y se portaron bien. La gente de la compañía aérea se portó bien. Los del barco reconocieron algo. Así que algo vamos a hacer. Lo que pasa es que ahora tenés que hacer cuenta, ¿viste? Con el dólar lo que está. ¡Ay, Titi! ¡Ay, Titi! Bueno. Eso es para infarto de cualquiera. Escuchame, y por supuesto que habrás pasado... Sí, por eso. No quiero otro. No, por favor. Pero digo, claramente esa señal que tuviste cuando estabas al aire del programa de Bendita, ese dolor, que fue una señal bien notoria, y el médico que fue persistente en hacerte más estudios, fueron vitales en el sentido de, si quedaban con la primera impresión, estaba todo bien, te ibas de viaje y pasaba todo esto que pudo haberte encontrado en una circunstancia muy complicada. ¿Sentiste ahí la mano de tu hija desde alguna parte cuidándote especialmente? En fin, estas cosas que solo viviéndolas entienden, pero quienes lo cuentan realmente saben de lo que uno pregunta, ¿no? Porque de verdad son cosas muy particulares, son señales. Alguien estuvo ahí ayudándote, sin duda. Y se ve que la nena dijo, dejalo un rato más al gordo. La semana pasada estaba hablando con Mariano, un chico de la revista Pronto. Estábamos haciendo una nota y me acuerdo que tituló que yo estaba jugando tiempo de descuento. Tanto fútbol, uh-huh, tiempo de descuento. Yo dije, bueno, ojalá haya alargue y penales, ¿viste? Porque uno nunca sabe, qué sé yo. No tenemos fecha de vencimiento, Rodrigo. Claro. Yo me siento bien. Yo estoy bárbaro. Estoy bien, estoy activo. Estoy con muchas ganas, con mucha pila. Me quiero recuperar. Quiero volver a hacer las mismas cosas que hacía antes. Pero necesito tiempo, no fue fácil, no pasó tanto tiempo todavía, claro, porque recién pronto. Van 3 meses, así en 3 meses, yo creo que en tres meses más, si Dios quiere. Me dijeron que me están por ofrecer la conducción de un programa Confrontados, ¿sabes? En Canal 9. Hablé con Tony, me dijo, ¿qué tenés que hacer a la tarde? Lindo programa, que, bueno, lindo programa, corto, no te lleva mucho tiempo, está bastante bien. Bueno, Titi, la cosa es que estás bien, estás ahí en Bendita, te vemos ahí debatiendo, cuidado, viste, porque te veo encendido, se están ahí entre todos, ayer te veía tratando de cerrar una idea y se complica, pero bueno, fíjate, cuídate y obviamente estamos con vos todo el tiempo, te queremos. Ya lo sé, Rodrigo, ya lo sé, yo también lo quiero mucho. Carlita, sabés que te quiero mucho. Un montón, te respeto, Titi, mucho. Que estés bien. Y les pido disculpas. Yo hace una semana
que Brenda y bueno, y la chica son una fiera, los productores que tienen ustedes son unos leones, pero se me complicaba porque estoy con Ani, que estamos compartimos Bendita, también estamos compartiendo radio en las 7:50, claro. Entonces se me complica por el horario. Hoy le dije, Ani, hoy no voy. Escuchame una cosa, Titi. No voy porque... Sí. Estas empanadas que tenés en Caballito, ¿dónde quedan? Que te voy a pasar a visitar. Y este está en Rosario, ya se la dejé a mi hija y a mi yerno, yo ya estoy casi retirado. Rosario 9749 y la otra, la original, digamos, está en Pedro Goyena 1660. Ay, está en Caballito. Están las dos por Caballito, es primera por mi barrio. Y la otra está en Caballito. ¿Dónde hay que facturar, Titi? Tenemos yo también estoy en Caballito, cerquita de la Paternal. Ah, pero es delivery gratis, llegamos, no hay ningún problema. Perfecto. Somos vecinos. Bueno, si llegan al canal, manden una docena. Unas fritas. Aplauso para Titi, te queremos, Titi. Chicos, les mando un beso enorme, les agradezco. Un lujo, miren qué belleza que vino. Gracias. Va reina, Brenda. No, chicos, ojo, no es acoso, nada de eso. Soy un señor mayor que no se aprovecha de nada, ojo. Chao, Titi. Abrazo, chao, Brenda, gracias. Beso grande, chicos, suerte, éxito. Igualmente. Titi recuperado, por supuesto cuidándose todavía unos meses más, pero yo creo que en 3 meses sube al crucero y... ¿Qué? Tranquilo. Se embarca y disfruta esas vacaciones que se suspendieron, pero que ya está por hacer muy pronto. Nos metemos en el tema Bailando. Presentación del Bailando, mira. Bueno, mini resumen. Ahí ves la etapa de gente, donde hubo también alguna desinteligencia, porque hay gente que se iba a sentar en algún lugar y otras en otro. Llamó la atención que las chicas del jurado terminen en el piso. Cosa bastante... Si sacamos el gráfico en un momento, diré, lo vamos a poder ver. Muchas gracias. Ahí está, gracias. Ves como vemos a Pampita y a Flor Peña, junto a Luli Salazar, en una posición que tal vez no era la esperada para el jurado. Uno no hubiera imaginado a Carmen y a Moria tiradas ahí. Pero claro, es otra también, otra edad. En fin, es como el lugar de las modelos espléndidas en las tapas de la revista, ¿o no? ¿Estoy equivocada? No, claro, suelen poner a las modelos más... Bueno, no deja de serlo Pampita, pero bueno, son como celebridades, es el jurado. Esa es la tapa, una tapa con mucha menos gente que otros años, son 16 parejas, igual la contratapa también tiene bailarines. 16 parejas y muchas de las figuras no precisamente en la pista, porque vas a tener el bar... A Pachano y a Flavio los tenés en el bar con Laura Fidalgo, que ya van a ser gran escándalo sin necesidad de bailar. Y después en el jurado tenés a Pampita, a Flor, a De Brito y a Polino. Sí. Vamos a ver la cobertura, dale. Comienza el Super Bailando 2019 y hoy, aquí en el Alvear, arrancaron las fotos. Vamos a ver las notas con los 16 participantes, el jurado y el bar. Me parece un año re picante, me parece que hay de todo, que hay campeones, hay actores, hay estrellas. La verdad, feliz, porque después de 30 años volver, fui en su momento la primer jurado, así que volver es importante. Tengo un lugar privilegiado en el baile, tanto en mi país como en el exterior y con la gente y con el público, así que vengo a disfrutar y a pasarla bien. Como Mora Godet dijeron que no vienen a ganar, por ejemplo. Lamento por ella. Quiero ganar, voy por todo. Los pingos se ven en la cancha. Ay, no me veo todavía, me divierte un montón. Me divierte, me alegra, me pone contenta. Esto es una nueva aventura, así que estoy feliz. Toca gente que sabe mucho del bar. Va a haber muchos criterios en juego y eso va a hacer que el programa sea muy llamativo. Yo en lo personal tengo ganas de que lleguemos a la final. Me encanta volver con una pareja impensada, que es como con Fede, pero que me encanta. De verdad que estamos ensayando un montón y nos llevamos bárbaro. Y hoy en sus 30 años yo sentía que no podía no estar. Y me parece increíble este show que tiene. Me dio tanto a mí, a mi familia,
que vamos a bailar con Lourdes y vamos a ganar. ¿Una de las primeras damas ahora de la FLIA? Y ahora bailo, bueno, ya, digo, hace mucho que trabajo en la empresa, pero bueno, con los años se dio esta situación de que, bueno, ahora soy la novia de Fede también. Pero bueno, eso no cambia nada para mí, la verdad, estoy feliz de trabajar como todos los años que lo hice. El bar se va a involucrar un poquito más este año, sí, ¿qué opinas? Que nos vamos a matar. El bar se supone que es algo bueno para nosotros porque nos ayuda. Pero bueno, no lo sé, hay que ver el bar este año, porque son todos ex jurados también. ¿A tu hija? A mi hija, que estoy chocho, no me importa nada si le pongo 10. Este año se viene con competencia con el bar, ¿no? ¿Cómo te sentís? Que se preparen, porque va a ser bravísimo todo. Bueno, picadito de notas, así presentación, pero ahora vamos a ver algunas notas más extensas y vamos a analizar looks con Jurisil, que sale de la vaina por elogiar y destruir. También, porque lo va a hacer. ¿Pero qué pasó en la tapa? Esta tapa que vemos que va a salir en esta noche de Revista Gente. Sí. Esta noche, ¿no? ¿Digo bien? Sí, okay. Sí. Bueno, ¿qué lugares había? ¿Qué lugares se cambiaron? ¿Cuáles fueron los celos, los enojos? Como siempre, para ver qué lugar ocupaba cada uno. Mira, tenemos otra foto que cuando puedan la vamos a mostrar, donde se ve claramente que había para Pampita y para Flor Peña como otro puff, ¿ves? Más chiquitito ahí adelante. Pero sí, no era el piso. No era el piso, eran como puffs más bajitos. Pero ¿qué pasa? Cuando se plantaron después todos en la escena, se vio que tapaba mucho a Leticia Bredich y a Siciliani, entonces decidieron decir, bueno, chicas, van al piso. Esto ya te cuento que a Pampita, por más que estaba ahí con una sonrisa, no le gustó nada. No le gustó estar en el piso. Flor Peña no tuvo ningún problema. Y Luciana Salazar también estaba muy enojada de estar en el piso. Incluso dicen los que estaban ahí que era la no querida del certamen porque estuvo sola todo el ¿Por tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estuvo sola todo el tiempo, nadie le hablaba, la mal querida. La mal querida. Hablamos con Luli. Sí, la vamos a ver. Ahí, volviendo al tema de la foto, que ya presentamos la nota, a mí me da la sensación también que hay algún arreglo previo donde las escoltas de Tinelli tenían que ser Siciliani y Griselda. Mirá, ahí no había arreglo, sino me da la sensación. Desde diciembre. Yo firmo si en la foto me siento al lado tuyo. ¿Es inédito que Tinelli no tenga al lado de los jurados? No, pasó con Juana Viale y lo pidió el representante de Juana y se hicieron cargo de lo pidieron. Casos muy particulares. En este caso, yo creo que puede ser que la producción lo haya elegido por la estelaridad que tienen las dos mujeres. Que están acompañando a Marcelo. ¿Son las dos figuras más importantes de este año? Sí, son como las dos figuritas más difíciles de las que fueron participantes, convocadas. Sí. Exactamente. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. A veces la trayectoria no te da estelaridad. Vos fíjate que Lucía Galán y Joaquín, amorosos, divinos, jurado de talentos, estaban un costado enojadísimos. ¿También? Le quemaron la cabeza al Chato Prada y a Fede Jope. ¿Por qué? Hasta que en un momento le dijeron, basta, las ubicaciones son estas, no se van a cambiar. Ah, porque ellos son los jurados de talentos. Exactamente. Porque a ver, en algunos días vamos a hablar, hoy estamos con los looks, la presentación, lo que pasó ayer, y ya vemos las notas, pero dentro de algunos días vamos a descifrar algunos temas. Hay quienes dicen que en realidad las ganas de Tinelli están orientadas a que lo que mejor le funcione este año no sea el bailando, sino el certamen de talentos que va a ser en el interior los jueves y viernes. ¿Y va y empezar a echar gente rápido? Si realmente eso anda bien, que además asegura una facturación mucho mayor porque las provincias van a poner plata para que vayan como... A ver, ¿se acuerdan de Soñando por Cantar? Ese fenómeno del año 2000... ¿Qué fue? 14, 13, 14. Mariano Yudica, dale. Bueno, ahí las provincias ponían mucha plata para que ese formato que le encantaba hacer a Marcelo, que no pudo por tiempos, lo hizo Mariano y le fue muy bien. Eso es lo que van a hacer ahora. Eso se llama ahora Genios. Si eso anda bien, prepárense para salir rápido las parejas porque tiene y está podrido el bailando. Se lo digo. Bárbaro. Tremendo. Ahora, Luli Pop, tenemos nota con Luli, así que la vamos a ver, mira. Estoy muy contenta. Es un año muy especial de bailando. ¿Satisfecha con la posición que te dieron para la foto? En la posición decís en el lugar. Ah, el lugar. Sí, ellos siempre me dieron muy buen lugar. No me puedo quejar de eso. Bien. Sí. Bueno, ¿cómo te preparás? Ya con el jurado, lo único. Me parece que se habrán confundido. No, no, porque estaba Florencia, estaba Pampita y estaba yo. ¿Te aceptaron entonces? ¿Vas a bailar última? No, bueno, no sé si última, pero pedí ser una de las últimas justamente porque si no llega con los ensayos. Imagínate que muchos tal vez hace como 3 semanas que están ensayando. Yo todavía no empecé y el programa empieza cuando vuelvo prácticamente. Bueno, ¿y cómo te preparas para las previas, Luli? Y este año va a ser diferente. Este año quiero disfrutarlo. Como va a ser un certamen casi de bailarines, yo no soy bailarina, me tengo que agarrar de otras cosas.
así que prefiero disfrutar este año. ¿Vas a llevar a Matilda? Y me va a tener que acompañar, sí o sí, porque yo a la noche está conmigo, así que es el único, los momentos a la mañana y a la noche donde estamos juntas. La va a llevar a la niñita. A la pequeña. A la mañana y a la noche, y que durante el día va a doble escolaridad al jardín. Porque hace un programa de chismoses, claro. Después hace el baile. ¿Y qué te preguntaba Franco recién? ¿Qué hace un día Luciana Salazar? No me puedo preguntar qué hace. O sea, me lo puedo preguntar, no me lo puedo responder, quiero decir. Preguntarme, me lo puedo preguntar. Ella conduce pero... un programa de espectáculos. También, y sí, es madre, es amor. Ay, es pero, madre. Pero va al gimnasio, va a yoga, cuesta. Vas a la manicure, vas a la peluquería. Tengo la sensación de que hace 40 años que no come, ya tiene 40. No sé, pero digo, no, claramente por ejemplo, no debe tener comer 23. No. Tiene muchas actividades, no es comer una de ellas. Pero claro, ¿cómo es? Claro. Todo líquido, no sé, me genera muchas preguntas. Líquido, líquido, no sé. No, vive a líquido. Agua. Vive a líquido. A papilla. Bueno, ahora seguimos, tenemos todos los looks, porque ya dijimos, y las maldades, que es lo que más queremos, ¿no? Sí. Hay peleas de Gabo Usandivaras, o quien quiera que sea. Qué lindo el vestido que tenía puesto. Con... ¿Qué pasa? Pampita. ¿Qué pasa? Para... ¿Qué pasa? ¿Por qué te...? ¿Qué te... Gabo Usandivaras. No me puedo descomprar. Me tienen encerrado en esta boca. No me puedo descomprar. ¿Qué pasa con Gabo Usandivaras? Porque llegaron 40 años tarde a una tendencia europea que hace 40 años era muy renovadora. Acá tenemos un exponente del viejo continente y que no me va a dejar mentir. El femme style, el que en su momento también hizo Tinelli y demás, la alteración de los roles masculino y femenino, tiene 40 años en Europa. Bueno, ahora, Florencia de la B, desde el Chaco Natal, y Gabo Usandivaras llegaron ayer a esa pretensión de provocación, que por supuesto no solamente no provoca a nadie, sino que genera exactamente hoy el efecto contrario. Y por otro lado, yo mirá lo que es eso, mirá lo que es Gabo Usandivaras. Yo los hacía afuera del baile, sobre todo a esa, igual que a Federico Val, ¿no? Ella los hacía fuera de bailando porque ya estaban como para la televisión europea. ¿Qué hacen de vuelta con Tinelli? No entiendo. ¿A qué volvieron? No sé. ¿Qué les pasó? ¿Qué no les pasó en la vida que han tenido que volver a rogarle ellos al Chato Prada que los vuelvan a llamar? Bueno, ya vamos a desarrollar todo eso y vamos a hablar de... En un momento se le ve como el busto. El teto. A Gabo Usandivaras. Si te gusta todo esto que estás viendo y lo quieres volver a ver porque estás muy emocionado, por supuesto, con un solo clic disfruta mucho más de Confrontados en www.el9.com.ar y podés volver a ver todo esto cuando vos quieras. Podemos ver. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Vamos a hacer los looks. Sí. Empecemos por Gabo Usandivaras, el peor de la noche. A ver, vamos a comenzar. A mí me gusta. Dejen joder, dejen joder. A mí me gusta. Bueno, a vos te gusta cualquier cosa. ¿Qué? ¿Perdón? No te puede gustar eso. A déjame. Mí me gusta. ¿Qué es eso? Con Carla. ¿Puede, sí, señora, el especialista, sí, decir si eso es algo interesante? Si bien provocó una ovación cuando entró y todo el Alvear lo aplaudió, chicos. ¿Estás jodiendo? Bueno, pero en este país aplaudimos a cualquier cosa. No estoy jodiendo, pero bueno. Nada, un ridículo para mí, obviamente. Pero logró lo que quería, que todo Buenos Aires y toda la Argentina hoy está hablando de él. Está bien, la foto del bailando, no es la entrega de los Oscars. Está perfecto. Bueno, se copió de la entrega de los Oscars. Efectivamente, recuerda al modelo que usó Billy Porter, el actor, en la gala de los Oscars. Y para mí es muy interesante esa superposición de lo femenino y lo masculino. Yo hoy hablé con una socióloga que se llama Susana Solken. ¿Saben quién es? ¿Bien? Sí, por supuesto. Y le dije, Susana, ¿qué te parece lo que ha pasado hoy con Gabo? Y dice, pues a mí me parece muy interesante esto que ha pasado. Ya no hay límites entre lo masculino y lo femenino. Obviamente se hace con una sensación de llamar la atención. Oh, ¡no, jodeme! Y para, que lo ha hecho siempre igual. Siempre bueno, hizo lo mismo, Gabo. Pero Usandivaras es un gran bailarín. ¿Qué necesidad tiene de llamar la atención? A mí... Pero soy una generosa Flor de la B. Mándenme la factura a mi casa, por favor, porque no quiero ser responsable de este programa ni a la empresa. Ay, pero me pareció vestido por Azurín. ¿Qué quiere que te diga? Tamaño consorcio es esa bolsa, directamente. Pero mirá qué bien que quedaba la tapa. ¿Cómo se luce la tapa? Bueno, está bien, vamos que, con el veredicto final del que sabe. Que a mí no me gusta, pero creo que está muy bien porque logró lo que quería. Uh-huh. Impactar. Un diseño de un diseñador chaqueño que se llama Gustavo Puchetta. Mirá, muy bien, mirá. Otro Pucheta en la vida de este beso, programa. Pucheta para mí. De confrontado. Vamos a ver a Leticia Brediche. Leti Brediche. A ver, Brediche. Para mí una de las mejores vestidas por Gino Bogani fue la que realmente destacó lo que era el evento. Era una gala en el Hotel Alvear. Es la única que respetó la consigna. Ajá. Pueden decir que tal vez parecía un vestido de madrina o estaba muy cubierta, pero ¿quién dijo eso? ¿De madrina parece? Sí, varios lo dijeron. Para mí es re Verónica San Martín, el personaje de ella en la novela.
Para mí era uno de los vestidos que usaba en la novela de Charry, de Verónica San Martín. Ella es muy elegante. Para mí estaba divina. Ella tiene un porte. Impecable. Más que sabía que iba a estar sentada justamente al lado del dueño del circo, obviamente ha puesto a Gino Bogart. Vamos a ver a una de las jurados que la pusieron en el piso. Por favor, Florcita Peña, a ver cómo estaba. Flor Peña, te he hecho una bomba, para Flor. Mí, wow, sí, una sí, bomba, mira. Pero... Se le fue el corto, ¿no? Extremadamente corto. Claro, un cachito, bueno, más bebé, de ¿por qué esa edad tenés ese lomo? Tenés que mostrar pero, todo, querida. Tengo buenas piernas, pero ¿para qué? Si con 5 centímetros más de tela, Paz Cornu, que es quien diseñó este vestido, hubiera estado... Lo que pasa es que Paz Cornu se estaba casando y le quedó corto el vestido porque estaba en otra cosa. Tal cual. Es como su verba, que también le queda corto. Chiques. Igual si se lo hubiese puesto como su verba que también le queda corta. No, no dije eso, no, mentira. No, me gusta resaltar las frases que son brillantes. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién viene? Luli Pop. Luli Salazar. Luli Salazar. ¿Qué comió? ¿Qué comió? No, en el último año no ha comido nada. Está ¿de quién es el vestido? Wow. Guevara Ocampo. Guevara Ocampo. Es una diseñadora que es la misma que eligió también Lourdes Sánchez. Pero bien, ¿qué quieres que te diga? Muchas vuelvo a hablar de la extremada delgadez. Realmente ay, esas sí. Costillas, esos omóplatos, ese brazo. Es menuda. Solo Lola, es lo único que tiene. Pero perdón, pido. ¿Había necesidad de tanta exposición? Pero son las que tiene. Si, no, igual, está todo bien. Lo que pasa es que tan poco cuerpo y tanto seno... Se destaca demasiado la silicona, desbalancea. Realmente. Ah, se le ve el rosero. Ella tiene la figurita. Flor de la B, muchachos. Flor de la B. Flor de la B, justamente la antítesis de su bailarín, de Gabu Santibáraz, con un look netamente masculino de Tito de Matices, un jaqué con camisa, y después lo que se sacó fue el saco y quedó solamente con la blusa blanca, si bien la prohibición del color blanco estaba, fue la única condición que pusieron realmente la producción de la fría para la elección de los colores. El blanco, ¿y qué pasó? No, y ella en la foto está... quiero hacer un paréntesis acá en el look, porque quiero que Paulita Varela cuente alguna interna con Flor, que estaba enojada, ¿por qué? Estaba enojada por el lugar que le dieron en la foto, y te cuento un textual directamente de Flor de la B en ese momento, mientras pasaban los flashes, ya estaba seria, tenían que decir, chicos, ríanse, porque había muchos serios, y Flor decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Miraba a su asistente detrás de cámara y le decía, no puedo creer, ¿qué están haciendo conmigo? ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo? ¡Ay, Charly! ¿Qué quieren hacer? Y como si no me convocan, vengo yo, figurón, y me tiran. ¿Hay otra tapa con los egos? ¿Ubicaron los egos en otro lado? ¿La tapa? ¿Dónde la tapa de los egos? Bueno, pero si llamás a esas figuras también... Son todas figuras, ¡aburro! Flor fue una gran detractora del bailando, o sea, de la que dijo que nunca volvía. Y en este bailando veo a casi todos lo que dijeron que no. Desagradecidos, desagradecidos. Bárbaro, sí, esos que te no, gustan todo, a vos. Todo que dijeron que no. Pero, yo no estoy, ¿viste? Pero tengo una primicia. ¿No estás? Seguirán pronto todos. ¿Tienes una primicia? ¿Sí? Seguirán eso. Pronto todos. Ah, seguirán dijo. Pronto todos. Lo que tú dijiste. Lo que tú dijiste. Ah, puede decir que Tinelli. Si le funciona lo de genio, se van todos chao. Rápido. ¿No? Claro, la venganza. La venganza. Lo llama para humillarlo, divino. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Flor Viña. Flor Viña. Flor Viña se puso solamente un blazer largo. Era lo único que llevaba. Perdón, pido. De... Eso lo usó alguien ya en una foto del bailando. Exactamente. ¡Ah, bebé! El mismo. Me acuerdo. ¿Quién en era? Este caso ¿sabes? Es... Estoy arriba, estoy como si fuera viernes. Perdón, chicos, bueno. En Bartes, recién. Pero bueno, fue... Es de la firma Pupete T. ¡Ah! ¡Amo a Pupete T! No te rías. Le mando un beso. Amo a Pupete T. Tengo muchas ¿qué amigas hace que se ven. No, hace ropa, obviamente. Es la que hizo el diseño a Flor Pérez, ¿no era? A ¿quién Sol es Flor Pérez? A Sol Pérez. A Sol Pérez. Chao. Flor Pérez es una mezcla de Flor Pérez vayamos y Sol yendo. Pérez. Gracias, Paula. ¿Quién más? A ver. Perdóname. Pero estaba, fue la Chippy. Estaba muy bien igual, ¿eh? Fue la Chippy, César. Ah, ¿perdón? ¿Fue la Chippy la que usó ese vestuario? Fue la Chippy la que llevó ese vestuario. Gracias. A ver, Lourdes Sánchez, que era un arbolito de Navidad. ¿Qué le pasó? Vestida toda de verde. A mí particularmente no me gusta. Me parecía que era una lentejuela berreta. Porque se dan cuenta. Ay, por... ¿cómo sos? Sí, no me gustó nada. No, parece que, parece que me cae muy bien metalizado de los bombones. No, cállate vos que no entendés una goma. No, bueno, pero es lo que parece. Nada, no me gusta esa irregularidad en la Lola. Parece que el cuerpo está deformado al tener hombrera, manga larga, del otro lado no tener nada. Está hecho una bomba, Lourdes. Sí, está divina, pero lo que más me gustaron fueron las sandalias. ¿De quién es el vestido? Ver, las sandalias. El vestido es de... ¿Del enemigo? De la misma. No, de Ocampo, de la misma que esa Ocampo cagó gente. No seas así. Bueno, ¿quién más? Tenemos está? A Maca Rinaldi, la otra primera dama. Subida Maca Rinaldi, también de negro, fue la otra opción de Paz Cornu, que la vistió a Maca, que no tenía absolutamente nada de ropa interior. Me reintriga cuando hacen esas cosas, ¿con qué se ponen ahí? Nada. No, chicos.
Absolutamente nada. ¿Pero tiene como una especie de conchero abajo o no? No, porque se le notaría. Claro. Bueno, chicos, conchero no es mala palabra. ¿Qué me ponen en el en el teatro está bien. Es la pieza que se ponen las vedettes, obviamente. Pero en este caso no te pones linda mujer, ¿eh? ¿Para qué nada? Estar tan refrescada, divina. ¿No? Me impresiona igual. Pero el vestido es largo, no entra chiflete. Vamos, Silvina Escudero, rápido. Sí. Silvina Escudero. Y Silvina Escudero estuvo considerada dentro de las peores vestidas. ¿Por qué? Realmente. Primero porque no respetó la contienda y fue de clarito. Claro, era ni blanco. Siempre ni crudo, tan sobria la Escudero, ¿no? ¿Entendés? Ninguno de esos dos colores se podían llevar y se puso todo. Transparencia, y fíjense, si baja la cámara un cachito, que ahora lo vamos a ver, esa tampoco se tendría que haber puesto Bombacci, igual que Macarena, porque venido, se le ve y demasiado. ¿No tendría que haber ido, decís? No, ahí no, se le ve los Dios, hilos. Es una excelente bailarina. Ahí tenemos la tanga. Pero ¿cómo chicos, se le está hay viendo? Tangas del color necesario para ponerte con este vestido. Si te la pones de ese color es porque quiere que se vea. Bueno, ella dijo que quería que se vea. Ella quería que se vea, pues ella quiere que se vea todo. Porque ella quería blanco, transparencia. Quiere mostrar que es una chica decente. A Sofi Morandi, Sofi Morandi. Sofi Morandi estaba divina y estrenando Lolas. Porque fíjense que el escote que tiene. ¿Quién es el diseñador de las Lolas? No sé quién la habrá operado realmente, pero ella lo niega, pero obviamente no te puede poner semejante escote. Es el mismo cirujano que me operó a mí. No, pero te digo una cosa, a mí me está diciendo cosas que no se escuchan. Entonces yo quiero hacer justicia y quiero que se escuchen, porque dice que Macarena Rinaldi, que es primera dama, y que Sofi Morandi están subidas. No a un pony, a Macarena la sino vi... directamente al hipódromo entero. A Macarena, muy agrandadas. A Macarena la vi hace poco en el cumple de Marce. La verdad, no puedo creer lo montada en el pony que está. Te mando un beso, pero baja un toque. El último, bebé. El último. Fedeval o quien quiera que sea. A ver, ¿quién, ¿qué es eso? A ver, a ver, un poquito. Fedeval, que parece un narco mexicano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ¿qué es eso? Bebé. ¿De qué se disfrazó? Daddy Yankee. Sí, sí, sí. ¿De qué se disfrazó? Negro riguroso se usa, pero ese collarcito que se puso ahí en donde termina el cuello de la camisa me parece horroroso. Lo que destaco es que tiene puesto el chaleco, que es la nueva tendencia para este invierno. Pero eso porque está fajado. No, pobre chico que está flaco y está bajo. No, qué flaco, si él dijo que tiene que bajar 5 kilos para bailar. Está pasado. El viernes cumpleaños, agarrate. Yo esta semana voy a estar toda la semana así. Nos vamos, señoras y señores, 4 de la tarde. Volvemos mañana en este programa. ¿Qué es una bomba? Bomba. Chao, hasta mañana. Y no te abrazo en 24 horas.